Muchas gracias. Muy buenas, muy buenas tardes. Ya. Eh, gracias por venir y gracias a la gente de Vox Orbis por recibirme otra vez. El gran arte de la narrativa es el de la ilusión. ¿Qué son las historias? No son más que signos, manchas en un papel, diferencias en la intensidad de la luz que emite o refleja una pantalla. Pero el acto de leer esos signos, de reconocer su forma y ensamblar el sentido que encierran, produce un efecto que parece mágico. Nos figuramos los sonidos de las palabras. Las palabras forman oraciones, las oraciones párrafos. Y nuestra conciencia empieza a imaginar que esas palabras le son dichas. Empieza a ver en su interior los lugares que le son descritos, los personajes que habitan esos lugares, el transcurso del tiempo que afecta a unos y otros los acontecimientos que tienen lugar a lo largo de ese tiempo, hechos ilusorios, tiempo ilusorio, habitantes ilusorios de un mundo ilusorio que es distinto para cada lector, al contrario de las imágenes que ofrecen las historias de las películas o de la televisión y que son iguales para todos. La experiencia de leer se puede compartir con otras personas, por supuesto, pero también tiene un aspecto privado una porción intransferible y precisa que la hace diferente del acercamiento a cualquier otro tipo de obra artística algunas veces se nos olvida la condición de artificio de la narrativa y decimos que tal cuento o tal novela es muy real seguro, yo, yo lo he dicho seguro que ustedes lo han dicho también otras otras veces incluso confundimos las imágenes que el texto nos impulsa a crear con nuestra percepción del mundo sensible el que nos circunda y al que llamamos la realidad. Nos parece que una novela histórica es el pasado, que una biografía es una vida. Es cierto que es posible representar ese mundo sensible, el de las experiencias y el de la historia con H mayúscula. Es cierto también que al menos de vez en vez es posible que algunas narraciones, entre aquellas que llamamos realistas, se conviertan en guías para comprender lo que sucede en ese mundo más allá del acto de su lectura en la plenitud del universo material del que los objetos llamados libros forman parte, igual que nuestros cuerpos, las cordilleras y los gatos, los neutrinos y las galaxias. Pero no hay que olvidar que toda narración, hasta la más realista, es representación. El efecto del contacto invisible de esos signos que aprendemos a descifrar y de nuestras mentes. La fricción abstracta que produce imágenes y arrebatos de lo más concreto. Todo esto lo digo porque debe decirse antes de hablar de los mundos fantásticos. Distinguirlos no es tan fácil como parece. No tendremos problema, claro, con los que están en la obra del reverendo Charles Ludwig Dodson, también conocido como Lewis Carroll. Si comparamos lo que le pasa a Alicia, su personaje más famoso y entrañable, con lo que nos pasa a nosotros en un día o en una vida cualquiera, podemos concluir que Carroll escribió de lo imposible, lo que no puede pasar en la vida real. Y esta es la prueba más sencilla para encontrar la imaginación fantástica, la que se dedica a lo que no puede ser, a sabiendas de que la conciencia de su lector, al evaluar que algo es imposible, tiene por fuerza que poner en juego sus propias ideas acerca de lo posible. Podemos ver claramente pues lo fantástico del país de las maravillas y lo fantástico del mundo al otro lado del espejo. También lo podremos ver en Poniente, el continente de los Siete Reinos y las vastas planicies heladas de las novelas de George R. R. Martin. Lo podremos ver en el, andén, en el andén 9 y 3 cuartos de la estación de King's Cross, situado de algún modo en otra dimensión del espacio y el único lugar desde el que puede tomarse el tren que lleva a la Escuela Mágica de Hogwarts, como se cuenta en la serie de Harry Potter de J.K. Rowling. Lo podremos ver, y casi del mismo modo, en el Callejón de San Vergon que a veces existe y a veces no en el centro de Bruselas y que según el narrador belga Jan Rey está habitado por criaturas ocultas y terribles. Lo podremos ver en Arda, el orbe sublunar en el que la divinidad creada por J.R.R. Tolkien coloca en las primeras narraciones del ciclo mítico al que pertenecen El hobbit y El señor de los anillos todo, todo el mundo material, la Tierra Media y la isla de Númenor y la región bendita de Aman, el hogar de los dioses que después será llevado para protegerlo del mal. A porciones inalcanzables del cosmos. Todos estos lugares son imposibles de situar en un mapa y en ellos ocurre lo imposible. Camelot, Narnia, el país de la cucaña, la ciudad de bronce de las mil y una noches, los palacios de placer del príncipe Batek, el castillo al que K. el agrimensor trata siempre de llegar. Los paisajes apocalípticos ya despojados de nombres a los que, llevan lo mis a los que llegan lo mismo Stephen King que Cormac McCarthy. Os, Utopía, Shangri-La, la isla de Hada y el bosque de Kandavaprashta, Arimaspia y Liliput. Su condición imaginaria es evidente. Podemos ver que nunca podremos visitarlos. Pero ¿qué hacer con otros lugares de la literatura que vuelven la distinción más difícil? Ejemplos. En Ada o el Ardor, el más extraño de los libros de Vladimir Nabokov, la acción es absolutamente realista. No se violentan jamás las leyes de la naturaleza, tal como las entendemos ni tampoco las del comportamiento humano. Los numerosos personajes de la obra son humanos comunes, con vidas y aspiraciones comunes. No hay nada más extraño que una vasta historia de amor. No hay ningún individuo especial, ningún elegido para una misión extraordinaria, ningún objeto de poder ni criatura maravillosa. Y sin embargo, el mundo de la novela se llama Antiterra y es un planeta en el que Rusia y los Estados Unidos son un solo y vasto continente y un solo país y la historia y la cultura y los personajes famosos se parecen solo vagamente a los nuestros, y se tiene la superstición de que existe un mundo llamado Tierra en el que todo es vagamente distinto. De forma parecida ocurre en El hombre en el castillo de Philip Kadik. Sus personajes no son aristócratas como los de Nabokov, fugitivos de una novela rusa del siglo XIX, sino de clases medias y bajas del siglo XX. Sus ires y venires crean un fresco social muy semejante al de libros famosos que aspiran a ser la... Gran novela americana con mayúsculas, ese ideal de tantos narradores estadounidenses. Y sin embargo, la América que habitan esos personajes, aunque se supone que es la misma que habitamos nosotros, no es menos extraña que Antiterra. En ella la Segunda Guerra Mundial terminó de manera muy distinta a como sabemos que terminó. Los países aliados fueron vencidos por el eje, por Japón, Italia y la Alemania nazi, y los Estados Unidos están divididos en un protectorado alemán y otro japonés. Otros ejemplos, en apariencia más simples, son de hecho mucho más problemáticos. Uno todavía reciente es el de Los Detectives Salvajes y 2666 de Roberto Bolaño. En ambas novelas también hay personajes posibles, aunque algunos estén tocados por el genio o al menos el deseo de la literatura. Es más, todos viven en el mundo como lo conocemos, con historia y geografía idénticas en lo esencial a las que conocemos, y las tramas de su creador atienden sobre todo a América Latina y a nuestras muchas dificultades en la segunda mitad del siglo XX. Y sin embargo, tarde que temprano, esos personajes van gravitando todos a una misma ciudad del norte de México, Santa Teresa, que no existe, que se parece a Ciudad Juárez, Chihuahua, y es seca y áspera y escenario de incontables, monstruosos asesinatos de mujeres, pero no es Ciudad Juárez. En ella vive una poeta que ha dado la espalda a la poesía. En ella hay calles oscuras donde solo es posible orientarse por las voces y las risas de quienes las habitan y que viven en la más profunda desesperación. En ella los sueños llevan a un agujero negro, insondable, donde está oculto, según se dice, uno de los secretos del mundo. Como esta ciudad... Es Comala, el pueblo al que llega Juan Preciado en busca de Pedro Páramo, su padre, para descubrir que todos allá están ya muertos y que a él le toca morir también, para ser enterrado y unirse a los demás en un diálogo interminable de murmullos que apenas se dejan oír por quien no está aún bajo la tierra. Y desde luego, así también es Macondo, el pueblo en mitad de la selva, donde lo incomprensible y lo prodigioso tienen siempre lugar, pero que es víctima no sólo del tiempo, del huracán y de la locura humana sino de la explotación, el atraso, la desigualdad y la tiranía. Y así también son los estados ficticios del centro ficticio de México, que es escenario de varias novelas de Jorge Ibargüengoitia. Apapátaro, Cuébano, Salto de la Tuxpana y Plan de Abajo fueron concebidos para parecerse a sitios reales, pero no lo son. Y podemos continuar. El condado de Yognapatofa, en el que ocurren tantas historias de William Faulkner. El planeta Barzum, lugar de aventuras que es y no es el planeta Marte. El planeta Yugot, lugar de monstruos indescriptibles, que es y no es el planeta Plutón. La abadía de Telem, la Universidad de Miskatonic y la Escuela de Muchachos Benjamenta. El 815 de la calle de Donceles en la Ciudad de México, donde vive Aura. El 221B de la calle Baker en Londres, donde vive Sherlock Holmes. Más de un lector desprevenido ha pensado que algunos de estos sitios sí existen. Otros han sentido irritación y se han preguntado por qué los autores se molestan en usar nombres distintos de los verdaderos y en confundir la realidad, agregándole cosas que no son. Perdón por tanta comilla, pero si sí, es la vida. Unos y otros de, de estos lectores dejan de ver el sentido de la ficción, e incluso de la ficción realista, que a fin de cuentas propone personas que no existieron y las pone a hacer cosas que no pasaron. ¿Acaso nos es más fácil creernos los dichos de personas que no conocemos, pero suponemos posibles en nuestro entorno más inmediato, que los de lugares o existencias que no encajan en nuestra visión del mundo? Pues entonces nos hacemos la ilusión de que las cosas del texto son más reales. Pero la ficción siempre ha mentido y lo ha hecho a sabiendas, más aún. Su propósito siempre ha sido que no creamos en su realidad, en su identidad con nuestras percepciones del mundo sensible. Por eso se equivocan quienes menosprecian la imaginación fantástica y dicen que prefieren considerar metáforas a las narraciones que la emplean, como si los narradores tuvieran como sola intención el engañar y los buenos lectores fueran los que se apartan de ellos, los desenmascaran y los denuncian. Entre paréntesis les cuento una historia. Una vez oí decir a una persona, no acabé Pedro Páramo, es una mala novela porque los muertos no hablan. Y sí, es verdad, los muertos no hablan, los fantasmas no existen, no hay dragones, ni unicornios, ni ríos de leche y miel en ninguna parte. Y la comala realmente existente, porque hay un pueblo con este nombre, no es de ningún modo el sitio en el que Juan Rulfo ambientó su novela. Pero leer así, o negarse a leer así, es no haber entendido nada de lo que una novela puede ofrecer, y es una pena, porque aquella persona se perdió de una experiencia que podría haberle resultado preciosa, crucial, en fin. La verdad de las historias que siempre la tienen está en otro sitio, no en un sitio literal, por supuesto. Más aún, no está en sus mundos narrados, en sus descripciones y relaciones, sino en su resonancia. Los lugares de lo fantástico no se injertan en el mundo, pero sí de algún modo en nuestra percepción y en nuestro pensamiento, en nuestra experiencia de la vida. Y esto es inevitable porque la imaginación fantástica proviene del mismo sitio. La ficción manifiesta de formas incontables lo que significa para quien la crea existir en un lugar y un momento. Da nombre y aspecto a esas experiencias. Las vuelve enunciables y por lo tanto reales, aunque sea de forma subjetiva. Entre ellas hay experiencias interiores, desplazamientos y contactos en el mundo material. Y también hay de las otras interiores, invisibles, imposibles de medir y de tasar, como miedos, anhelos, deseos, sueños y pesadillas. De aquí vienen las historias fantásticas. Unas veces lo que se escribe apunta a posibilidades cercanas que podrían estar en el mundo como lo comprendemos y entonces pueden bastar las expansiones de la geografía posible. Otras veces todo apunta al interior, a lo que solo puede existir como emblema, símbolo, figura y entonces dejamos por entero el universo y nos vamos figuradamente a otro sitio. Pero nuestro punto de partida es el mismo, el yo que está en el mundo, en este mundo y que tal vez puede hacer contacto con otros. En este momento podemos retomar el caso del reverendo Dodson. A él le tocó vivir un tiempo el imperio de la reina Victoria de Inglaterra, famoso por su carácter represivo y autoritario. Una rica tradición de narradores, que pasa por las obras de Charles Dickens, William Makepeace Thackeray y George Eliot, entre otros, documenta las contradicciones de esa época, de un país en ascenso y a la vez asentado en profundas desigualdades y prejuicios destructores. Pero, salvo, una, salvo en una ocasión, en una sola ocasión, casi al final de su vida, el mismo Dodson no hizo jamás lo que estos autores. Como a Tolkien un siglo después, la descripción escueta de la realidad inmediata no se le daba. Es decir, no lo entusiasmaba y no cuadraba con su temperamento, con los deseos y desajustes con el mundo que lo impulsaban a escribir. Ni siquiera le sirvió, como a su contemporáneo Thomas Hardy o a muchos de los autores que ya he mencionado, la estrategia de ampliar la geografía real con nombres inventados. Sin embargo, al modo de Dickens, cuando saltaba de sus novelas naturalistas a sus cuentos de lo fantástico, como el guardavía o el fantasma de la cámara nupcial, Dodson era perfectamente capaz de utilizar sus experiencias interiores como combustible para crear historias. Los mundos fantásticos de sus tres obras cumbres de ficción, las dos novelas de Alicia y el poema La casa del Snark, contienen algunas de las muestras más puras de lo que podríamos llamar, como se decía en la época clásica, loca ficta lugares inventados, sitios de la imaginación pura. Y a la vez todo tiene un origen, una procedencia que se puede rastrear y que revela no solo el mundo interior de una persona, sino al menos buena parte de algo que está más allá de él. El mundo interior, el inconsciente colectivo, los mitos o símbolos en uso de la Inglaterra victoriana. En nuestro propio tiempo, que tiene obsesiones que lo acercan a aquel de modos muy extraños, la costumbre es reducir los orígenes de la ficción de Carroll a un solo hecho, que en general se cuenta de modo sórdido y sensacional: la historia de su relación con Alice Liddell, la niña real que inspiró la creación del personaje de Alicia. La amistad de Dodson y Henry Liddell, de Anne del Colegio Christ Church en la Universidad de Oxford, está ampliamente documentada, al igual que el afecto de Dodson por Lorina, Edith y Alice, las tres hijas mayores del de también consta en muchos lugares la historia del famoso paseo en bote por el Támesis, el 4 de julio de 1862, durante el que las tres niñas pidieron a Dodson que les contara un cuento, y este, mientras otro acompañante, el reverendo Robinson Dogworth, remaba. Pobre hombre, ese es su lugar en la historia, es muy triste. Este... Mientras el reverendo Dogworth remaba, pues, Dodson compuso sin ningún plan previo una historia que llamó Las Aventuras Subterráneas de Alicia y que fue la base del libro que hoy conocemos como Alicia en el País de las Maravillas, publicado en 1865. También sabemos que Dodson, aficionado a la fotografía, retrató en varias ocasiones a las hermanas Lidl y a muchas otras personas. Otro paréntesis, la edición más conocida entre las iniciales de Alicia está fechada en 1866, aunque apareció todavía el año anterior. Es un chisme muy sórdido que después les cuento. Y por eso nos permitimos continuar las celebraciones del siglo y medio de, de ese libro hasta ahora. Posteriormente las relaciones de Dodson con los Liddell se enfriaron, pero el poema que cierra la segunda de las novelas de Alicia, a través del espejo, de 1871, es un acróstico que deletrea el nombre completo de Alice. Además, como observa Martin Gardner en su famosa edición anotada de las historias de Alicia, en el verso central de la estrofa central del poema está otra vez el nombre de la niña, como estuvo quizá en el centro de la vida de Lewis Carroll y como ciertamente se encuentra en el centro de su fama, de su fama póstuma. La estrofa dice, Still she haunts me, phantom wise, Alice moving under skies, never seen by waking eyes. O en español, se me aparece aún como fantasma, Alicia en movimiento bajo cielos, nunca mirados por ojos despiertos. Y esto es todo lo que ven algunos comentaristas actuales, que de inmediato saltan a la conclusión de que Dodson sentía un deseo sexual condenado entonces y ahora. Por Alice y en general por las niñas pequeñas, y que los libros son meramente sintomáticos, una expresión o una imagen de ese deseo. No hay evidencias que ofrezcan pruebas inapelables sobre la sexualidad de Charles Dodson, y muchos documentos de la época, incluyendo los diarios del propio escritor, llegan hasta nosotros incompletos e incapaces de aclarar la cuestión en un sentido o en el otro. En cualquier caso, lo que importa decir aquí es que las historias de Alicia no se pueden reducir al desahogo de una atracción prohibida. Hay una riqueza mucho mayor en ellos que, como he dicho, parte de un momento en la relación de dos personas, pero abarca muchísimo más. Puede que haya amor reprimido, por supuesto. Ciertamente hay otras emociones reprimidas, mucha risa y mucha rabia reprimidas, y también muchas opiniones reprimidas que no podrían haberse manifestado ni en esa obra, ni para esa persona, en ese tiempo, de manera directa. Las aventuras de Alicia son oblicuas, veladas y a la vez no son menos que una explosión, desde su origen legendario en una sola tarde hasta su éxito tremendo, primero en la propia Inglaterra y luego en todo el Occidente. ¿Por qué? Primero porque el país de las maravillas y el mundo del otro lado del espejo, así como sus habitantes, eh, son mundos libres de las restricciones de la moral victoriana que forzaba la apariencia de virtud y recato en todos los órdenes de la vida y en muchas ocasiones solo conseguía ocultar numerosos horrores y violencias. Los mundos que Alicia visita no están desprovistos de violencia, todo lo contrario, pero las peripecias de los personajes son contadas desde la inocencia de la infancia y del juego, no exentos de crueldad, pero sí de la malicia y del doblez peculiares de los adultos, además aderezados en cambio con el ingenio verbal de Luis Carroll y sus numerosos acertijos, chistes, canciones y juegos de palabras. La ausencia de reglas permite la parodia y la burla, afilada pero no desprovista de amabilidad. No es tan aventurado decir que la otra gran explosión del ánimo victoriano está no en una obra literaria, sino en la moda mediática, una de las primeras que podemos comprender como tal, creada alrededor de los crímenes del asesino conocido como Jack el Estripador, que mató y mutiló a cinco mujeres en 1888, jamás fue capturado y se convirtió en el primer asesino en serie, celebrado de manera morbosa y finalmente... Comprensible como una representación, él sí, de lo peor, lo más podrido y aterrador de la cultura de su tiempo, desde su desprecio por las mujeres hasta su falsedad, su hipocresía y, desde luego, su veneración del poder por sí mismo, que para nuestro mal sigue entre nosotros. En Neverwhere, una novela contemporánea del narrador inglés Neil Gaiman, el tren subterráneo de Londres es literalmente el inframundo y también el reflejo o complemento, el inconsciente, si se quiere, de Londres sobre la tierra. La imagen no es sutil, pero tiene una larga historia en la tradición británica de lo fantástico, y Lewis Carroll es probablemente su mejor representante. Las aventuras de Alicia, al contrario de la historia ensamblada para Jack el Estripador por los medios y la cultura popular, proponen mundos que por encima de todo son moralmente distintos de aquellos en los que aparecen, y en esas otras posibilidades de comportamiento, de relación con el contexto que rodea a los individuos, terminan por levantar, aunque sea de modo inusitado, el espejo proverbial que el príncipe Hamlet recomendaba poner delante del mundo para mejor representarlo. Un ejemplo anterior sería, por supuesto, la utopía de Tomás Moro. Uno posterior, la civilización anarquista de Anarres, descrita en la novela Los desposeídos de Úrsula K. Le Guin. Para lo que sigue, el libro de Martin Gardner puede servirnos otra vez, se los recomiendo encarecidamente. Las aventuras de Alicia, de hecho, están repletas de referencias que pueden resultar incomprensibles para nosotros en el siglo XXI, pero que sus lectores iniciales, inmersos en la misma cultura que Lewis Carroll, podían identificar con facilidad, aun si no era de exacto buen gusto señalarlas o verbalizarlas siquiera. Muchas están en los personajes. Por ejemplo, hay representaciones de figuras históricas, como el león y el unicornio de A través del espejo, que fueron vistos como caricaturas de William Gladstone y Benjamin Disraeli políticos famosos de su tiempo y célebres rivales. Y también están, por ejemplo, la falsa tortuga, imagen literal de un alimento industrializado, o Mary Ann, extraña por ser un personaje nombrado que en realidad nunca aparece. La sirvienta con la que el conejo blanco confunde a Alicia cuando la encuentra atrapada en su casa, y en cuyo solo nombre, que era en efecto uno asociado popularmente a la servidumbre, se resume una serie de prejuicios de clase a los que ni la propia Alicia resulta inmune. Las famosas, ilustraciones, las famosas ilustraciones de John Tenniel, el gran caricaturista político de su tiempo, además de espléndido dibujante, fijaron de manera todavía más duradera estas y otras imágenes y las volvieron aún más precisas. En cuanto a los territorios, los espacios físicos del mundo narrado por Carroll, también son un reflejo distorsionado de las ideas victorianas sobre las cosas. La discontinuidad de los trayectos en Alicia en el País de las Maravillas hace pensar ahora en los sueños. Pero también es lo contrario de la visión de un mundo continuo, mensurable y cartografiado que la cultura inglesa defendía en aquella época, heredera de la ilustración y escenario de la revolución industrial. En lugar de avanzar por un espacio naturalista, Alicia cae por un agujero, llega a un túnel que se convierte en un corredor, se reduce y crece ante una puerta que no es del tamaño correcto y luego cae en un mar de lágrimas. Y esto es solo en los primeros dos capítulos. En A través del espejo la transgresión es diferente. Como los movimientos de los personajes están modelados de forma análoga a los de las piezas de ajedrez en una partida precisa, sus ires y venires, todos para realizar acciones de gran importancia aparente, se reducen y se vuelven triviales, insustanciales, convirtiendo a los reyes y reinas y caballeros que van y vienen alrededor de Alicia en lo que son, meras figuras sobre un tablero, sueños quizá dentro del sueño del rey rojo, que es otro personaje de Carlos. Hay una notable diferencia de tono entre las dos novelas de Alicia. Las dos son alocadas, extrañas, violentas, pero una es festiva y la otra melancólica. Esta oposición se resuelve o al menos se deja atrás en La Casa del Snark de 1876, que es una historia todavía más enloquecida y delirante, todavía más siniestra que las anteriores, y en la que el viaje de los personajes a los territorios de lo extraordinario, constante en las grandes obras de Carroll, no tiene retorno y concluye con una imagen que puede ser de muerte o de algo todavía peor. Sin embargo, la evolución de los mundos fantásticos de Carroll no acaba allí y arriba a un sitio todavía más curioso en la última narración del escritor, Silvia y Bruno, publicada en dos tomos entre 1889 y 1893. La novela es considerada al mismo tiempo excepcional y menor, un trabajo poco inspirado, porque en ella el escritor, viejo ya, cede a la tentación de moralizar, promoviendo las ideas comúnmente aceptadas en su tiempo sobre la bondad y la pureza de la niñez. Y porque la mitad del libro transcurre en un entorno realista, la Inglaterra victoriana, el mundo común y natural de Charles Ludwig Dodson, representado de forma competente pero sin brillo. Allí el gran Lewis Carroll alcanzó un límite de su genio y no consiguió sobrepasarlo. Por otra parte, lo que no siempre se reconoce es que el mundo narrado de Silvia y Bruno es de hecho más complejo que los anteriores de su autor, pues es una mezcla de dos mundos: el real, que es por que en el, perdón. <coughs> que por única vez se asoma en su obra y la tierra de las hadas. Ambos entornos coexisten y los personajes cruzan de uno a otro constantemente sin esfuerzo y acaso sin darse cuenta. Lo que estaba separado se reúne. Brevemente el mundo de lo fantástico se funde con este aunque no exista y lo sobrepuja y lo absorbe y lo vuelve parte de sí. Leer acerca de Lewis Carroll y de otros grandes autores y obras de su país podría hacernos pensar que la literatura inglesa tiene una posición de privilegio en la historia de la imaginación fantástica. Es verdad, pero también es cierto que la invención de mundos ha ocurrido desde siempre en la literatura, desde los comienzos del lenguaje o al menos desde la memoria que ha llegado hasta nosotros de la historia humana. La primera gran obra que nos queda de la antigüedad remota, el poema de Gilgamesh, contiene ya referencias a espacios de la imaginación. Las ciudades de Uruk y Nippur, que aparecen en la historia, realmente existieron y algo de sus restos queda aún en Irak, asiento de la antigua Mesopotamia, pero no son exactamente las que aparecen en el poema, pues este parte de fuentes que probablemente tienen su base en historias aún más antiguas y ya perdidas. Sus descripciones tuvieron siglos para contaminarse o para enriquecerse con invención y olvido. Por otra parte, el bosque de los cedros, donde vive el rey monstruo Jumbaba, no tiene siquiera un correlato histórico fácilmente reconocible, aunque sí sabemos que está poblado de monos, cigarras y pájaros, cuyos sonidos discordantes y caóticos entretienen a su rey como una música. Desde entonces el mundo era un poco más amplio en la imaginación que en la experiencia sensible. Eso ocurre también en el idioma español, aunque incluso nuestras culturas parezcan tener desde hace siglos problemas con la imaginación fantástica. Las historias de menosprecio, de desconfianza, de franca censura se conocen. Mientras el Fausto de Christopher Marlowe ponía demonios en los escenarios del siglo XVI y se permitía asustar más o menos impunemente a las almas pías, según se nos cuenta, la Celestina de Fernando de Rojas, con sus transgresiones sociales y sobre todo con su bruja y sus conjuros, era objeto de largos procesos de censura inquisitorial que la hicieron ser recortada por décadas y finalmente prohibida. Se conoce la contradicción. El conflicto profundo entre la imaginación prodigiosa de Gabriel García Márquez y su menosprecio de la ficción, para, que los, para la cual los hispanoamericanos tendríamos menos capacidad, según él, por vivir en una región que de por sí es mágica. Todavía hoy, cuando muchos críticos y autores entre nosotros sienten deseos de elogiar una obra donde aparece la imaginación fantástica, lo primero que dicen, lo primero, es que el texto en cuestión es tan bueno que trasciende el género fantástico. ¿Quién sabe qué entenderán por género fantástico? O si han leído mucho de lo que amontonan en una sola categoría, pero supongo que los mueve menos el interés de leer que el separarse de algo que les parece indigno, populachero, carente de discreción o de refinamiento. Un cínico diría que la falta de imaginación podría ser una marca de clase, al menos en países autoritarios cuyas élites hacen todo lo posible por mantener las cosas como son y negar toda posibilidad y hasta toda expresión de cambio. En cualquier caso, aquellas personas ponen en la misma bolsa a muchos autores mediocres, por supuesto, pero también a la mitad, por lo menos, del famoso canon de Occidente: a Carroll, a Shakespeare, a los anónimos creadores de Gilgamesh y del Mahabharata, a Juan Rulfo, el de los muertos vivos, a Octavio Paz, el cuentista. ¿Se sabe la historia de Octavio Paz, el cuentista? Ok, después se las cuento. A esta gente se le olvida que los loca ficta están entre nosotros desde hace mucho. Un libro, La Breve Guía de Lugares Imaginarios de Alberto Mangel y Gianni Guadalupe, que es un hermoso y extenso diccionario contemporáneo lleno de referencias tomadas de muchas literaturas, registra muy poco de los sitios figurados del idioma español y crea una percepción sesgada, insular y anglocéntrica, como es la costumbre de nuestros tiempos, de la distribución mundial de los poderes de la imaginación. Pero Baltasar Gracián escribió en el Criticón sobre vejecia. La cueva de la nada y la isla de la inmortalidad. La Arcadia de Lope de Vega metamorfosea a personajes de su tiempo en pastores enamorados y los coloca, por supuesto, en aquella tierra idílica, inexistente, que se abrió paso en la imaginación de varios siglos. El purgatorio de San Patricio de Calderón contiene la historia de una cueva desde la que se ve el inframundo, infierno, purgatorio y paraíso, si se es un penitente realmente arrepentido. Sor Juana e Inés de la Cruz dedicó su poema central, El Sueño, a un viaje visionario por el cosmos en busca de la iluminación y un siglo después el franciscano Manuel Antonio de Rivas publicó un opúsculo que describía la Tierra vista desde la Luna, la esfera celeste transfigurada en espacio accesible a lo humano como en el Somnium Astronomicus de Kepler. Y aquí en América tenemos además de ellos trasplantes del castellano entre nosotros. Todas las historias que no están contadas en este idioma y que han sobrevivido a pesar de condenas y destrucciones centenarias. En el inframundo de Xibalbá, del que nos cuenta el Popol Vuh, el demonio andino Supay, confundido con Satanás por los cristianos, se reúne con Pachamama, diosa inca de la tierra, ella misma un lugar y de hecho todo lugar. Desde arriba los observan Anahuatzin, el dios pobre que se convirtió en el Quinto Sol cuando se tiró al fuego en la sede mítica de los dioses en Teotihuacán. Y desde lejos, bajo el árbol de flores que les está reservado en el centro de Tlalocan, los miran los muertos poetas para mejor cantarles. Este encuentro no es más desconcertante que los cruces entre personajes de tradiciones y obras occidentales, que son costumbre de la cultura pop, por cierto. Y es uno de muchos que apenas ahora, y de forma todavía incierta y vacilante, comenzamos a ver escritos y agregándose a los ya existentes. En cuanto a lo que se escribe ahora, Solo en México tenemos una lista no despreciable de loca ficta, más amplia y mucho más diversa de hecho que los ejemplos clásicos ya mencionados. El reino de Gofa de Hugo Iriart y el reino de Alosna de Verónica Murguía. La ciudad de Penumbria, donde siempre son las cinco de la tarde, que visitó Emiliano González. La tienda de ataúdes vivientes y el palacio de los 50 libros, vistos en cuentos de Francisco Tario. La cripta de los vivos muertos de la obra Un hogar sólido de Elena Garro. El subterráneo donde acechan guerreros antiguos de la fiesta brava de José Emilio Pacheco. La gruta del Toscano, que a lo mejor lleva al infierno, de la novela de Ignacio Padilla. Las guaridas de los vampiros de Adriana Díaz Enciso. Los museos de metajifos, según Salvador Elizondo, y del futuro salamandrino, según Pablo Soler Frost. El país de Anáhuac, capital del imperio mexica, que rechazó la invasión española y luego conquistó Europa, del cuento crónica del gran reformador de Héctor Chavarría. La ciudad sin pájaros de Karen Chasek, el pueblo de Remadrín, estado de Capila, del país llamado Mágico, que Daniel Sada retrató largamente en la novela Porque parece mentira, la verdad nunca se sabe. Otros hemos agregado ciudades y barrios, fronteras como paisajes de otro planeta, departamentos de geometría incierta, 10 o 20 o 100 mundos completos, planicies devoradas por los zombies, torres y jardines, portales que llevan de la gran oscuridad a ciertas calles coloniales y católicas, etc. Hay dos invenciones famosas en nuestra propia tradición, una registrada en la guía de Mangel y Guadalupe y la otra no, que deben mencionarse ahora. Las dos son reconocidas mundialmente por ilustrar un problema peculiar y complejo que surge cuando aparecen entre nosotros los lugares y los artefactos de la imaginación. Es un problema que plantean aquellos mundos que se meten de forma insidiosa, si no en la realidad, si en las creencias de los seres humanos sobre la realidad. La primera es Clon el planeta ilusorio que Jorge Luis Borges inventó para Tlón, Ukbar, Orbistertius, uno de sus más grandes relatos. En él, un grupo de autores, entre los que está el propio Borges, descubre la primera enciclopedia de Tlón, un compendio muy completo y razonado del saber de un planeta no solo inexistente, sino imposible. Luego, la realidad cede. Anhelaba ceder, escribe el narrador, y pasa a relatar cómo la enciclopedia creada por una sociedad secreta de escritores, encabezada por un millonario nihilista y probablemente loco, empieza a ser tomada en serio. Sus nociones delirantes del mundo son tan consistentes que funcionan muy bien como una fe, como un sistema de creencias, y así poco a poco la Tierra, sin dejar de ser el planeta que conocemos, con la historia que conocemos, va pasando a ser entendida de otro modo. Subjetivamente, inconteniblemente, se convierte en clon. Y mientras el narrador se refugia en algún sitio apartado para no tener que verlo, se sugiere que la humanidad olvidará incluso que alguna vez las cosas fueron diferentes. Este, desde luego, es el modo en el que funcionan las supersticiones y los fanatismos que seducen con sus apariencias de orden y sus promesas no sólo de consuelo, como Borges escribió, sino también de bienestar o de venganza. El cuento es de 1941 y menciona de pasada, como ejemplo, el ascenso del nazismo. Como sabemos, de ser escrito en la actualidad, no le faltarían otros modelos. La otra invención proviene de un libro que a veces se considera esencialmente opuesto a la imaginación fantástica y que escribió Miguel de Cervantes. En él, el hacendado Alonso Quijano se vuelve loco por leer demasiadas novelas de caballería, se le seca el cerebro, dice el texto, y sale de su casa vestido de caballero, alucinado por los disparates que halló en sus lecturas, a hacer el ridículo entre sus contemporáneos. La primera parte del Quijote es la que más se apega a este resumen escueto y centrado en la parodia. En la segunda, por otro lado, comienza a pasar algo muy extraño. No solo Don Quijote y su amigo Sancho Panza, escudero un poco a la fuerza del loco que se cree caballero, son víctimas de bromas cada vez más elaboradas de los duques, emblemas de mucho de lo peor de la nobleza española. Además, algunas de estas bromas hacen pensar en una invasión del mundo de las novelas de caballería, una fusión no menos extraña que la de Silvia y Bruno, pero realizada exclusivamente por la voluntad y en la conciencia de sus personajes. Dicho de otro modo, los victimarios de Don Quijote y Sancho, poco a poco, a su pesar o sin darse cuenta siquiera, también empiezan a creérsela. En un momento dado, Sancho sorprende a todos con su relato de un viaje estelar a lomos de clavileño, el caballo de madera, que es contado como si Sancho quisiera oponer su propia imaginación a los disparates con los que lo han hecho montar en el armatoste junto con Don Quijote en medio de una representación disparatada de entuertos, hechizos y demandas. Sancho tiene éxito, por otro lado y hasta su mismo amo queda desconcertado. Luego, Sancho es nombrado, con gran aparato, gobernador de la ínsula Barataria, la única isla completamente rodeada de tierra en todo el mundo. Es una villa nada más, donde todos tienen instrucciones de seguir en la corriente a Sancho para reírse de cómo se comporta, y no solo hay que apreciar el esfuerzo realizado por tanta gente para fingir en la España que habitaban un sitio inexistente, además... Sancho se comporta de manera estupenda, pues resulta ser gobernante sabio y juicioso a pesar de su presunta simpleza. Aunque al final es expulsado de barataria de manera humillante, quien gana es él, pues arrastra a los demás al terreno de la imaginación y de paso muestra la crueldad e insignificancia de quienes lo rodean. Algo similar pasa con el propio Don Quijote cuando escucha de Altisidora supuestamente resucitada, el relato de cómo llegó ella a las puertas del infierno y vio cómo trataban los demonios al falso Quijote de Avellaneda, y más todavía en lo que se supone el momento de su derrota definitiva, cuando el caballero de la Blanca Luna lo desafía a un combate y lo vence, con lo cual lo obliga a deponer las armas y regresar a su aldea. El caballero no es otro que el bachiller Sansón Carrasco, que se ha pasado buena parte de la novela intentando devolver a su casa a Don Quijote sacarlo de su mundo imaginado y al final el único modo en el que puede hacerlo es metiéndose él también, entero, con escudo y caballo y lanza y todo en la fantasía. Hay que terminar estas palabras con dos visiones del paraíso, el lugar fantástico por excelencia, siempre inalcanzable, siempre superior a la vida humana, resumen de nuestros deseos y por reflejo de nuestras frustraciones y nuestra finitud. Es lo más difícil de imaginar el lugar o los muchos lugares en que la conciencia está a tal distancia enorme del mundo material que acaba llegando, como si cerráramos un círculo, a la misma realidad, porque nos recuerda que también es posible y de hecho necesario el empeño en imaginar un estado de cosas distinto aquí, ahora, entre nosotros. En especial en países como el nuestro, digo entre paréntesis, afligidos por la impunidad, la corrupción, la violencia ciega y bestial, entrenarnos a imaginar así es imprescindible. Una de las dos visiones del paraíso que quiero mencionar está en la obra de Lewis Carroll. Es el poema que ya mencioné, en el que el caballero blanco, nos dice la tradición, es quien se despide de Alicia, como representante o máscara del reverendo Dodson, que acaso veía a su personaje, como a su amiga de la vida real, alejarse de él sin remedio y dejándolo solamente con el recuerdo de la felicidad de un día remoto, un paseo por el río y una historia. Aunque ya ha pasado el tiempo, algo de Alice y de sus hermanas queda retenido en la memoria. Dice el, dice el poema. children yet, the tale to hear, eager eye and willing ear lovingly shall nestle near; in a wonderland they lie, dreaming as the days go by, dreaming as the summers die, ever drifting down the stream, lingering in the golden gleam. life, what is it but a dream? o en español: niñas aún, el cuento por contar. Ojos ansiosos y el oído puesto, amorosas vendrán para reunirse. Están en un país de maravillas, soñando mientras pasa cada día, soñando mientras mueren los veranos, flotando para siempre en la corriente, en resplandor dorado suspendidas. ¿Y qué es la vida sino solo un sueño? Carroll sabía, como sabemos todos nosotros, que la vigilia es la tierra de donde brotan los sueños, que unos y otros se tocan y que ambos son partes de la vida. Pero su modelo aquí bien podría haber sido el otro paraíso que me importa mencionar, el que con más honor recibe ese nombre en toda la historia de la literatura. La tercera y última parte de la Divina Comedia, a la que tal vez no llegan tantos como deberían, la mayor parte se queda en el infierno. Pero bueno. Y en la cual el peregrino, el personaje que es y no es Dante Alighieri, llega a su meta después de haber pasado justamente por el infierno y por el purgatorio. La Divina Comedia es todo un mundo, un universo de la imaginación y uno potente e insidioso como los de Borges y Cervantes, y tal vez hasta más aún. La leyenda dice que los italianos de su tiempo miraban a Dante y se decían, mira, aquel es el que se fue al otro mundo. Se lo creían todo, y aún hoy nos lo seguimos creyendo. La cosmogonía de la cristiandad sigue profundamente influida por la voz de Dante, por la visión de Dante, y por el modo en, que la, en el que eligió, con su imaginación poderosa, disponer el más allá a su antojo creándole territorios y divisiones y poniendo a sus amigos y a sus enemigos donde a él, solamente a él, le parecía apropiado. En el paraíso, tras haber reencontrado a su viejo amor, Beatriz, Dante tiene una serie de visiones cada vez más grandiosas, cada vez más abstractas. Los ángeles, la luz interminable de la, de la divinidad, son más y más y más y más bellas, más y más y más complejas. Y por fin, justo cuando parece que vamos a llegar de veras a lo inefable, a lo que ya no puede decirse, el poema termina al alta fantasía cuy manco posa mas ya el mío disío el vele si come rota que igualmente emosa el amor que movil sole el Altre Estele. he aquí los mismos versos en la versión castellana de Ángel Crespo faltan fuerzas a la alta fantasía mas ya mi voluntad y mi deseo giraban como ruedas que impulsaba aquel que mueve el sol y las estrellas la resignación de Dante parece rendir su deseo ante la voluntad divina, la rueda del amor que impulsa el sol y las estrellas. Algo semejante le ocurriría unos 300 años después a Sor Juana y también, luego de otros 300 años, al narrador de la novela cosmogónica Hacedor de Estrellas de Olaf Stapledon, que imagina incontables universos que se funden en una inteligencia suprema. Casi es posible imaginar a Dante primero de pie en el paraíso, único entre los hombres vivientes, ante lo indescriptible, más allá de todo límite del mundo, y luego en un parpadeo, sentado ante su mesa, en su casa en la ciudad de Rávena, donde estaba exiliado de su natal Florencia, escribiendo, exhausto por el esfuerzo y por la vida entera, y deseoso de continuar, pero incapaz de hacerlo, arrobado por la belleza de su propia visión, por la profundidad, la verdad escondida los atributos quizá que no tenían nombre y que todavía no lo tienen de su visión. ¿Para qué intentar algo así? ¿Y para qué seguir intentándolo nosotros ahora? ¿Para qué ya no digamos hacer invenciones fantásticas sino escribir siquiera? Por una parte Dante sabía que había hecho algo nuevo, no solo una obra inmensa, sino una obra en su italiano de todos los días, un idioma considerado vulgar y que apenas se abría paso en la literatura. Y él, como pocos, debía estar consciente de que semejante novedad era audaz, sí, pero también era imprescindible, de cómo cambian las lenguas, cómo cambia el pensamiento a partir de que las lenguas cambian, cómo nos vamos alejando de lo ya dicho, lo, ha, lo ya asentado, y por lo tanto volvemos, debemos volver a decirlo, siempre, con las herramientas a nuestro alcance, con las palabras que somos mientras estamos vivos. Por otra parte, y más cerca de nuestro tema, hay dos formas de ver el viaje del peregrino. Su relato en la obra de Dante, el logro de su propio arte de la ilusión. La forma más habitual es esta. Nadie ha vuelto a intentar hazaña semejante. Nadie ha vuelto a llegar a tal cumbre de la imaginación. Pero hay una forma mejor. Todos, sin excepción, estamos volviendo a intentar una hazaña semejante. Siempre, una y otra vez, sin parar, en nuestras lecturas y en nuestras escrituras, desde nuestro lugar y nuestro tiempo. El mismísimo Dante no alcanzó lo que está más allá de las palabras. Probablemente nosotros tampoco lo haremos, pero debemos seguir intentándolo por él y sobre todo por nosotros, por quienes estamos vivos y de pie sobre la tierra y observamos lo que puede verse y lo que no, los que tenemos experiencias afuera y experiencias adentro. La misión de la imaginación fantástica es aproximarse para siempre, no dejar de perseguir la plenitud que el abuelo Dante vislumbró y no alcanzó a decir, pasmado ante la luz, y que además de fugitiva es siempre otra, igual que el pensamiento de los seres humanos. Esa plenitud nos espera y nos llama en los mundos de lo fantástico. Y nosotros vamos, siempre vamos, para allá. Porque solo entre todos podremos seguir dando fuerzas a la alta fantasía. O dicho de otro modo, solo entre todos podremos mantener abiertas las muchas, muchas puertas que conducen al país de las maravillas. Gracias. Agradecemos mucho a Alberto Chimal por su, confer por su conferencia. Eh, esperamos tenerlo pr pronto de vuelta en el tecnológico. Eh, Tenemos un espacio pequeño para preguntas. Sí. Ah, lo de los cuentos de Octavio Paz. Sí, cómo no, con todo gusto. Octavio Paz escribió cuentos. Sí. Este... Hay más, pues, te lo voy a decir. Este... <laughs> ¿Por dónde empiezo? No, este. Fíjate. Octavio Paz publicó un cierto número de cuentos en un. Eh, pues en una coleccioncita que se llama Arenas Movedizas, que habitualmente está metida dentro de su. de su obra poética completa. Fue la única vez que se metió a hacer una cosa así. Este, yo los descubrí cuando era chico porque este, en casa de mi mamá había una antología que se llamaba Miedo en castellano, que hizo Emiliano González, que es otro gran loco de la literatura mexicana que mencioné acá, este, que tomó de donde quiso cuentos de los autores que le gustaban, de aquellos que sonaban como de miedo, de horror, de lo que fuera. Entonces, pues ahí estaba, por ejemplo, este, eh, no se culpe a nadie el cuento del suéter asesino que escribió Julio Cortázar, o estaba una sola página tomada de una novela de José Emilio Pacheco presentada como minificción, ¿no? una cosa muy inquietante sobre nazis, este, y estaba el ramo azul, que es uno de los cuentos de arenas movedizas, en el cual va un tipo loco por la calle arrancándole los ojos a la gente. Y entonces se los va a arrancar al narrador y el narrador le dice: No, yo no tengo los ojos azules, los tengo amarillos. Ay, perdón, ya se va. Este, esos, son los, esos son los cuentos de actor de Y son cuentos, en ese y varios otros, pues cuentos fantásticos. Yo cuando, yo cuando era chico pensaba, digo, por haber leído ese libro y porque nadie me, me dijo lo contrario, yo pensaba: Ah, claro, sí, este. Los autores de, de, de historias de horror, aquí tengo a Edgar Allan Poe, aquí tengo a José Emilio Pacheco, aquí tengo a Octavio Paz, ¿no? Etcétera. Esa es la historia. ¿Tenemos espacio para una pregunta más? ¿Hay de plano nadie? ¡Ay, qué triste! ¿Ah, ¿y alguien pregunte algo? Pues en principio, felicitarte por este panorama de loca eh, ficticia en el, los dos sentidos de locus, pero también de, de locura. Eh, es todo un panorama, ¿no? El que nos brindaste es maravilloso que no solamente Carroll, todos los otros eh, autores y obras, Dante, como mencionado como abuelo de pronto estimulabas la imaginación y yo decía, va a hablar, por ejemplo, de la, de la cueva de Montesinos como otro lugar fantástico, maravilloso. Y, por ejemplo, igual de, de, las, de los otros lugares que, que son entrañables y que de pronto siento que hace como mucha, mucho eco a las palabras con las que termina Dante, la Divina Comedia, son las ciudades invisibles. De, de Calvino, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, preguntarte por qué no las incluiste en algún momento. Y sobre todo con esta frase que hace referencia a hacerle espacio a lo que no es infierno uh -huh, en medio uh -huh. del infierno y hacerlo durar, que, que en estos momentos más que nunca parece. Sí, necesario. sí, caray. No, bueno, por decirte, ¿no? Pero obviamente no, bueno, hay tanto. Uh -huh. Pues fíjate que las tenía en, la, en las notas que hice, no sé qué pasó. Este, no sé qué pasó. No, pero es, un, es un, este, una maravilla, pues. Si no lo conocen, corran a conseguírselo y luego regresen al resto del congreso. Este, las ciudades invisibles de Calvino, claro. Este, ¿Sabes qué? A lo mejor lo que pasó es que en un momento dado estaba yo leyendo el libro de Mangel, y como el libro de Mangel está, o sea, tiene fichas para cada una de las ciudades. Entonces, como que, como que estaba yo pensando, se me quedaban como en el fondo. Pero por supuesto, es un súper libro y, esa, y ese final es este increíble, ¿no? El infierno de los vivos no es algo por venir. Es uno que padecemos cotidianamente, dice más o menos Calvino, y hay dos formas de no padecerlo. La primera puede parecer fácil para muchos: eh, ignorarlo hasta el punto de dejar de verlo. La segunda requiere concentración y aprendizaje constantes. Buscar aquello que en medio del infierno no es infierno y hacer que dure y dejarle espacio. Eso es. Okay. Creo, creo por ahí, bueno, hablaste de Harry Potter, pero. ¿incluirías eh, a, a, a libros eh, así llamados para niños dentro de este género de lo fantástico? No sé, me gustaría que andaras sobre cómo se ven también ahí el, las posibilidades y por qué también se, se suele desprestigiar a, al, al género, no así como, ah, eres escritor de literatura para niños, no sé. Sí. Uy, Creo que no formulé este... la pregunta. Sí, sí, ¿incluirías a la literatura infantil dentro de lo que consideras como literatura fantástica? Yo creo que, yo creo que la, la literatura para niños puede utilizar la imaginación fantástica como puede utilizarla este, cualquier otro, o sea, la literatura para adultos, la literatura para pelirrojos, la literatura para lo que tú quieras. ¿no? Este, eh, yo creo que sí, yo creo que este, por desgracia ya estamos hablando como de dos prejuicios diferentes, o sea, la, la gente tiene, sobre todo los, los adultos tienen la idea… O muchos adultos de que la literatura para niños es como literatura para, para adultitos a escala y tontos, pues, lo cual por supuesto es absurdo, ¿no? Ya se les olvidó lo que era ser niños. Este, yo creo que una, una de las mejores herramientas de que dispone lo que, lo que se escribe para los niños es justamente la imaginación fantástica y que ninguna de las dos cosas, ni la herramienta, ni las obras que van con ese destino, tendrían que ser víctimas de prejuicio ninguno. Estamos. Un poquito mejor de lo que estábamos hace 20 o 30 años en ambos terrenos, pero pues todavía falta bastante. Hola. Eh, hablaste sobre cómo lo real o el contexto de cada autor ayuda a construir lo fantástico. Me gustaría saber tu opinión al, al opuesto, cómo lo fantástico ayuda a construir o reinterpretar lo real. Bueno. Eh, Aparte de que lo fantástico puede ser interminablemente interpretado, ¿no? a veces excesivamente interpretado, ¿no? como, como símbolos, emblemas, metáforas de, de lo real, sobre todo de las experiencias interiores que tienen lugar en la, en la existencia cotidiana, este, pues yo también estoy convencido, como, como lo dije en, este, en el texto hace rato, eh, el uso, digamos, el, el conocimiento, la familiaridad con la imaginación fantástica, pues también nos permite un poco utilizar nuestra propia imaginación para más cosas, más allá de la, de la literatura, para, pues para figurarnos alternativas para, para el presente, por ejemplo, ¿no? para, para preguntarnos cosas distintas sobre, sobre la existencia que vivimos. Este. Todavía ahora se, se insiste mucho a veces en esta, en esta cuestión de que únicamente una, una obra de, de corte realista podría ser capaz de dar una solución a los graves problemas del país o del presente o lo que fuera. Y suena bien padre, pero no es cierto. O sea, las obras no solucionan las cosas, las soluciona la gente. A veces alentada por la literatura, a veces.